¡Ah, señora Bella! ¡Respétame, que yo tengo derecho! Señor secretario, orden. Esto es vergonzoso con el país, un debate tan importante como es la seguridad de los colombianos. Y hoy, solo aquí, hay conmigo alrededor de 35, 38 senadores. Aquí la claridad ha sido una política de protección de la fuerza pública. Los heridos han bajado, los muertos han bajado, y eso con contundencia en cada territorio no puede ser interpretado como que se ha venido desmoralizando la fuerza pública. Vamos mal en el país, y el país lo sabe. Ustedes también, no lo ocultemos más. En nombre de la revolución no se puede extremar ni prolongar el sufrimiento de los pueblos. Y llevamos 60 años dando plomo en este país. 60 años. Y se está echando por la borda una oportunidad. Y le advierto a la derecha, lo daremos en soberanía desde nuestras respectivas posturas ideológicas. Tiene la palabra el honorable senador Carreño. El señor presidente Petro, Colombia, después de 2 años, descubrió que el agua moja. Ahora sí dice que los grupos al margen de la ley son traquetos, con uniformes de guerrilleros. Esto lo sabemos los colombianos. Toda la vida hemos sabido que estos son los sinvergüenzas, miserables, que no quieren al país, que toda la vida nos han hecho daño. Descubrió el agua mojada el señor presidente Petro. Petro hoy se encuentra en una sin salida, porque se ha dado cuenta que su insistente y terca paz total no funciona ante estos grupos criminales que tan solo quieren fortalecer sus territorios con este aumentar y diversificar su negocio criminal, este negocio que siempre han tenido tal parecido es a lo que sucedió en el Caguán, ustedes lo recuerdan. Campea la inseguridad en el país, pero aquí mis antecesores han hecho un contexto del tema nacional. Y yo sí quisiera hacer un capítulo especial y insistir nuevamente con lo que pasa en mi amado departamento del Arauca. Como decía, los anteriores lo han dicho muy bien, con toda la geografía del país y las dificultades que vivimos. No solamente ocupamos el primer puesto en el desempleo en Arauca, deshonrosamente. No solamente hay unos problemas con los temas de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, con las llamadas ollas comunitarias y las horas de máquina en el departamento. Ya pararon ese contrato que tienen allí por los temas de corrupción. No solamente eso, sino que además el accionar de los grupos al margen de la ley han aumentado en un 100% en estos últimos 2 años en lo corrido de este gobierno. Lo dijo el mismo comisionado de paz, presidente. A hoy, 760 homicidios por parte de los bandidos de la FARC y el ELN han asesinado a 760 araucanos o habitantes del departamento de Arauca desde el 7 de agosto del 2022 al día de hoy. Y 40 personas hoy están secuestrados y los araucanos no saben, su familia no sabe de su paradero ni noticia chica, corta ni larga, como el caso del ganadero Uriel Parales, hoy 60 días secuestrado y no hay noticia y los familiares no saben nada. Y quiero hablar muy especialmente de la región de los Llanos Orientales. Con gran tristeza, senador Barrera, usted que recuperó la seguridad en Casanare, somos testigos de él. Cuando usted fue gobernador, con la fuerza pública se puso la camiseta y nos sentíamos orgullosos de nuestro vecino Casanare. Hoy tengo que decirle que estos miserables de la FARC y el ELN ya están en la Tocorosal, la Sácama, la Salina, y están extorsionando nuevamente a los ganaderos y a los comerciantes en Yopal y en todas las cabeceras municipales de Casanare. En el Meta, hoy te han asustado los empresarios, los campesinos, comerciantes, porque ya los están extorsionando y están censando
a la población campesina, especialmente, senador Guerra. Hemos desmejorado la inseguridad campea. Y pareciera que a este gobierno no le duele el problema de Arauca. Senadores, todos los días Sierra Col saca 56 mil barriles del subsuelo de Arauca. Le da riquezas al país. Y este gobierno no va a la región. No le preocupa la seguridad a los araucanos. Yo lo he dicho aquí y le recuerdo que esta plenaria aprobó una cesión al departamento de Arauca. Gracias por su solidaridad. Yo esperaría que antes que se acabe este... Continúe, senador. Que antes que termine este periodo, señor presidente Name, con todo el respeto y cariño y aprecio por usted, se fije la fecha de ese mandato que dio aquí esta plenaria para ir a sesionar a Arauca, para que las organizaciones sociales estén allí, la comunidad internacional, el gobierno, la cupo de las fuerzas militares y de policía, y los ministros vayan a Arauca y le pongan la cara a los araucanos. Es hora, tenemos que ir, presidente. Esto y lo que acaban de decir mis compañeros del Centro Democrático demuestra la total improvisación de la política pública de seguridad y convivencia ciudadana, en donde el presidente Petro no tuvo en cuenta un diagnóstico. Diagnóstico que debió haber sido previo a esta problemática, a conciencia, con total objetividad, incluyendo el análisis sociológico, como también cuantificar lo que viene pasando con el conflicto, que le permitiera una eficiente formulación, implementación y evaluación de esta política, de lo que implica una manera contundente al fracaso de la política de paz total de este gobierno. Gracias, presidente. Vamos mal en el país y el país lo sabe. Ustedes también, no lo ocultemos más.